Estrella, bienvenido otro día más a mi canal. Mirad qué plato de abadejo empanado y frito nos hemos marcado hoy. Delicioso, mirad, riquísimo. Y de lo más fácil, como siempre os digo. Mirad qué platito más rico. Así que espero que os quedéis aquí a verlo para que veáis cómo se hace, de lo muy fácil. Mira, yo tengo aquí 4 filetes de abadejo. Así que yo lo que voy a coger, me hace falta, claro, evidentemente el pescado, poquito de sal, pan rallado y el huevo batido. Yo lo tengo aquí ya todo preparado para no perder tiempo, ¿vale? Ahí está, mirad qué filete más rico. Venga, lo primero que vamos a hacer, yo podía dejarlo entero, pero lo voy a cortar por la mitad porque son grandecitos y una vez que lo empanemos, pues todavía aumentan más de tamaño, así que los voy a cortar por la mitad. Vale, así. Se lo voy a cortar todo, ¿veis? Os podéis cortar también si queréis en dos en tira, pero yo lo estoy cortando así a lo ancho, me gusta más, ¿veis? Ahí está. Venga, los vamos a cortar todo. Vale, pues ya están todos cortados. Ahora lo que vamos a hacer, los vamos a salar un poquito, así, un poquito por esta cara. Ahí está, perfecto. Bueno, le damos así una pasadita, no lo vamos a tocar mucho porque luego se nos puede romper y no queremos romper el pescado. Ya lo tenemos preparado. Y ahora yo aquí ya tengo para hacer el rebozado. Mirad, aunque antes no he dicho de que lo voy a poner primero en harina, lo voy a hacer. Tenía mis dudas, pero va a quedar mejor y se va a adherir mejor el empanado, ya que es pescado. Así que lo vamos a pasar primero por harina de garbanzo, es la que yo tengo aquí. Normalmente esto lo hago siempre en una bolsa, ya lo habéis visto, pero bueno, lo tenía aquí puesto en el tape y lo he cogido tal cual. Lo pasamos por el huevo después de la harina, ¿vale? Lo vamos a rebozarlo bien y lo pasamos por el pan. El pan rallado, ya sabéis, mirad, este es el pan dorado que hicimos también aquí en el canal, ¿vale? Hace pocos días, por si queréis hacerlo. Porque queda delicioso. Además, coge un color el pescado divino. Lo pasamos por el pan rallado. Y yo ahora lo que voy a hacer es un doble rebozado, ¿vale? Ahí está. Si no queréis, lo dejáis así y ya está. A mí me gusta el doble rebozado porque queda muy, muy bien y muy profesional. Esto es como lo hacen en los restaurantes, en serio, ¿vale? Siempre se hace doble rebozado. Ahí está. Lo pasamos otra vez por el pan rallado. Y así lo vamos a ir haciendo con todo, ¿veis? Así, vamos a ir rebozándolo bien. Yo para esto normalmente me pongo unos guantes, pero iba a hacerlo con los tenedores y al final he metido las manos, las tengo muy limpias, ¿vale? Aquí vamos metiendo el otro pescado, pues vamos enharinando y haciendo lo mismo, es que esto no tiene ninguna ciencia, de lo más fácil. Normalmente el pescado parece que nos lo comemos siempre rebozado en harina y luego frito, pero es que empanado está delicioso, ¿eh? De verdad. Venga, voy a poner todo el pescado aquí en la harina y seguimos con el mismo método, el mismo procedimiento. Ya el aceite está caliente, que estaba aprovechando para enharinar el pescado mientras se calentaba, y vamos a ir poniendo el pescado para freírlo. Fijaros que no hay ninguna ciencia aquí, es de lo más fácil. Es que, vamos, ninguna complicación, vamos. Yo ahora tengo aquí puesto un platito con un de estos de escurrir, que sabéis que tengo unas mallas para escurrir el pescado, ¿no? O la comida que... el exceso de aceite. Y lo vamos a poner aquí. Yo voy a bajarle el fuego porque se ha puesto muy fuerte y no quiero que se me queme el pescado. Está muy doradito, pero casi lo voy a sacar ya, ¿veis? Se me ha dorado muy rápido. Bueno, pues vamos a ir sacándolo. Venga, y lo vamos a poner a escurrir. Venga, escurriendo. Hacemos el mismo procedimiento con los demás. No tiene ninguna ciencia. Os lo hago una segunda vez y ya lo vais viendo. Pero vamos, esto es todo. Ya sabéis, huevo vegano, que es el que yo siempre utilizo. Vosotros utilizáis el huevo que queráis. Eso es verdad. Pero para mí es una pena que tengáis que usar huevo y gastarlo en esto cuando así queda muy bien. Yo siempre lo recalco, siempre. Pero digo que va en gusto, ¿eh? Además es que queda igual. O sea, que es que no hay ninguna diferencia.
Y encima comemos más saludable. Venga. Ahí está. Bien empanadito. Para que quede bien crujiente. Riquísimo. Lo hacemos así. Venga, y para la sartén. Ya hemos bajado un poquito más el fuego aquí. Y me lavo las manos. Bueno, mirad. ¿Ve? Aquí lo he dorado menos porque le he bajado un poquito más el fuego, que se quema el pescado muy rápido. Y nada, sacamos y así hasta terminar todo el pescado. Mirad qué cosa más rica. Venga, dejadme que termine la última tanda. Mirad qué platito más rico nos ha salido. Venga, vamos a ir presentando. Bueno, chicos, mirad, yo tengo aquí un plato. He cortado unos tomatitos en rodajas y una aceitunita, ¿vale? Y eso es lo que le voy a poner. Mirad, este pescado no tiene nada de espina. Esto se lo podéis dar a los niños que lo comen muy bien y así empanado con una ensaladita de lechuga o este tomatito con las aceitunas. Con el aliño que vosotros queráis ponerle a vuestros hijos, se lo comen fantásticamente bien. De verdad que sí. Es una verdadera delicia, es un pescado muy rico. Venga, yo lo voy a adornar con el tomate. Lo he cortado así en gajito por la mitad. Y nada, luego le pondré un poquito de aceite. Ahora no se lo voy a echar porque no quiero que me baje el crujiente del pescado y se quede empapado mientras hacemos la foto y preparamos el tinglado, ¿no? Para presentar el plato. Pero luego lo vamos a aliñar con un poquito más de tomate que le vamos a poner, de aceite, vinagre y sal. Así está, perfecto. Le voy a poner un limón, una lima o un limón. Y nada más, una rodajita la pondremos aquí o en otro lado. A ver, ¿dónde se me antoja? Bueno, chicos, mirad, así queda el plato presentado. No he puesto todo el pescado para que no se vea muy amontonado. ¿Veis? Ha quedado delicioso. Yo ahora lo voy a probar. Porque, claro, para enseñaros a ver la pintaza que tiene. Mirad. Mirad qué pescado más blanco. Está riquísimo. Por Dios, huele que no vea. Uy, esto está buenísimo. De verdad que sí. Inmejorable, riquísimo. Le podéis poner un poquito de limón por encima. Yo este me lo voy a terminar de comer. Está bueno de verdad, ¿eh? O le podéis poner, si queréis, un poquito de mayonesa o tártara. Así que espero que haya gustado esta receta tan cortita hoy también que hemos hecho, de lo más sencillo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido y un beso, ¿sí o qué? ¿Okay?